Los accidentes viales se cobran la vida de más de 1 millón de personas en todo el mundo anualmente, de un rango de edad entre 15 y 30 años. Aquí en la provincia de La Rioja, durante los últimos años, la comparación que existe entre los datos oficiales del Ministerio de Salud y los aportes periodísticos que cubren esos siniestros viales arroja un 40% de personas, de víctimas fatales, que no se registran en ningún dato oficial. Vamos a ver un informe que habla sobre este tema y luego vamos a charlar con Marcos Andrada, quien es el docente a cargo de esta investigación, que tiene por objetivo reducir muertes evitables en siniestros viales y reforzar políticas públicas para esto. Los accidentes de tránsito implican la pérdida de más de 1 millón de personas en el mundo cada año y es la principal causa de muerte de la población joven de entre 15 y 29 años. En este trabajo indagamos la situación de la mortalidad en la provincia de La Rioja en los últimos años que fue provocada por los siniestros viales. Buscamos identificar si hubo un subregistro de las defunciones por esta causa en los registros oficiales. Utilizamos como fuente de datos el registro de defunciones del Ministerio de Salud y una base de datos confeccionada ad hoc a partir de los registros periodísticos de los siniestros viales ocurridos en la provincia. Con la comparación de estas fuentes, identificamos un subregistro que muestra que hay un 40% de víctimas de accidentes de transporte que no son registrados en las estadísticas oficiales. Estos eventos afectaron principalmente a los hombres menores de 45 años y la mayoría conducía motocicleta en zona urbana. Este aporte puede servir de base para reforzar ciertas políticas públicas que reduzcan estas muertes evitables. Bien, luego del informe nos encontramos con el docente a cargo de esta investigación, el doctor en demografía Marcos Andrada, que es investigador de esta casa de altos estudios y también del CONICET. ¿Qué tal, Marcos? Bienvenido a Conciencia Riojana. Bueno, muchas gracias, Juan. Encantado de poder estar aquí en tu programa. Bueno, gracias por haber venido. Antes que nada, te pregunto para que nos introduzca un poco en el tema, ¿por qué crees que es tan alta la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito? Bueno, estos niveles de mortalidad que observamos en la provincia son el resultado de una serie de factores que convergen y determinan en estos niveles de mortalidad, que tienen que ver básicamente con una falta de servicio de transporte público eficiente, que tiene que ver con bajos ingresos promedio, digamos, de la población, que limita, digamos, la adquisición de un automotor, y condiciones climáticas que hacen que, bueno, muy pocas precipitaciones en lo largo del año hacen que, por ejemplo, la motocicleta se constituya, digamos, en el medio preferido hasta el único posible, digamos, de acceder de la mayoría de la población, ¿no? Bien, es como una especie de popularización de la moto, digamos así. Claro, digamos, ante la necesidad de trasladarse de los individuos, sí, y la falta de transporte público, la opción que está dentro de las posibilidades de la mayor la parte más cercana, de la población, digamos, es la motocicleta, porque además ofrece una serie de condiciones como la adquisición es relativamente sencilla, necesitan muy poco capital. Y el combustible es poco. Es barata de mantener. Bien, bien. En el trabajo se habla de entrecruzamiento de datos, entre datos oficiales, registros oficiales y subregistros. ¿Qué son los subregistros? Nosotros tomamos en cuenta los datos oficiales de la Dirección de Estadística e Información de la Salud, que es donde se registran, digamos, los decesos, digamos, y la causa por la que se provocan esos decesos. Ese número de muertes que ofrecen los datos oficiales hablan de alrededor de 60 defunciones por siniestros viales en el ámbito de la provincia por año, para el periodo en el que nosotros estuvimos estudiando. Pero sabemos que siempre existe un subregistro, es decir, que se terminan contando menos personas de las que en realidad murieron por causa de siniestros viales. Y obedece a la razón de que no siempre se tiene la información al momento de confeccionar el certificado de defunción de cuál fue la causa que motivó, digamos, el deceso.
Con estos siniestros ocurre además en particular que el médico que va a certificar la defunción no conoce los detalles de lo que terminó provocando la causa de muerte. Entonces termina determinando, por ejemplo, sepsis en una defunción, pero lo que provocó es ese cuadro séptico, es un siniestro que se produjo en la vía pública y que terminó desembocando en una sepsis, digamos, y en una muerte, digamos, en el hospital. Además, digamos, el periodo que puede existir entre el momento del accidente y el momento de certificación hace que se pierda información y no se pueda certificar como corresponde, y por eso hay un subregistro de esta causa. Bien. ¿Hay alguna estimación de por qué es la población más afectada? ¿Surge de investigación? Estamos hablando de hombres de menores de 45 años que, por ejemplo, tienen accidentes viales en moto, por ejemplo. ¿Esto surge de investigación? ¿Es una estimación que se hicieron? Sí, en la investigación abordamos, digamos, esta cuestión, digamos, de sexo, digamos, y las características de los individuos, algunas características demográficas de quienes estaban más expuestos al riesgo de morir por un siniestro vial. Y en coincidencia con lo que dan los organismos internacionales, como la Organización Mundial para la Salud, efectivamente son los hombres. En La Rioja es particularmente alta, incluso un poco más alto que el promedio mundial. 8 de cada 10 muertes son de hombres y de hombres jóvenes, digamos. Una tasa alta, ¿no es cierto? Una tasa particularmente alta, con un promedio de edad de las defunciones de 35 años, digamos. Y esto termina impactando la esperanza de vida de la población. No lo hace en el nivel que puede realizar, por ejemplo, la mortalidad infantil, que afecta mucho más la esperanza de vida, pero sí termina reduciendo algo así como medio año de esperanza de vida, digamos, de la población a raíz de estos siniestros, que tienen la particularidad de que son siniestros que se pueden prevenir, digamos, se pueden evitar, muertes que se pueden prevenir de un sector muy joven de la población. Bien. ¿La Rioja en qué lugar se encuentra en un ranking así nacional, si se podría decir eso? Esta información es del año, aborda desde el año 2011 hasta el año 2013, pero el último informe del Observatorio Vial la ubica en el primer lugar, digamos, como la mayor expuesta, digamos, a sufrir, digamos... ¿Esos son datos recientes? Estos son datos del año 2018, digamos, publican, digamos, una información y La Rioja ocupa el primer lugar, digamos, en términos, digamos, de las posibilidades de sufrir algún siniestro vial, digamos, que no necesariamente puede ser letal, pero... Otra característica importante de mencionar es que nosotros hablamos de siniestro y no de accidente, porque en lo que queremos hacer hincapié es que digamos, no es una cuestión azarosa que la que termina determinando las muestras, sino una falta de comportamiento cívico, una falta de comportamiento respecto al respeto y las normas de tránsito. Educación vial, por así decirlo. Ese es el pilar fundamental que podría... contribuir fuertemente a la reducción de estas tan altas tasas de mortalidad. ¿Y se está trabajando en algún proyecto de ley, como por ejemplo para dictar educación vial en las escuelas? Hay varios proyectos y varias iniciativas que tratan, digamos, de abordar esta situación de la educación vial, digamos, el reconocimiento de que sería un factor importante. Pero se trata de una problemática integral, digamos, en la cual gran parte de la comunidad o toda la comunidad debería involucrarse si realmente se quiere provocar efectos, digamos, en eso. Porque tiene que ver con un componente de salud, que por ejemplo los nosocomios estén preparados para atender a las siniestralidades, que eso puede reducir, digamos, de manera considerable los siniestros. Pero también hay un componente en el comportamiento de las normas de tránsito, hay un componente, digamos, que tiene que ver con el ordenamiento vial, la accesibilidad a un transporte público, que en definitiva, digamos, son varios organismos civiles y gubernamentales que tienen que participar para lograr reducir esta siniestralidad. Bien, vemos que uno de los objetivos del trabajo es reducir o intentar reducir estas causas de muertes evitables, lo que son siniestros viales. ¿Qué datos concretos aporta esta investigación para reforzar esas políticas públicas para que no hayan más este tipo de muertes, ¿no? Y quizás el dato más relevante sea que si ya es impactante el número de defunciones en el registro oficial, consultando otras fuentes de datos, digamos, este número de defunciones que no están siendo certificadas como producto de siniestros viales, fruto de que no se realizó convenientemente la declaración de muerte, es aún mayor de lo que están previendo, digamos, las estadísticas públicas. Con lo cual, digamos,
bueno, los organismos estatales, las personas de gobierno debieran tomar en cuenta, digamos, estos indicadores y accionar de modo que se puedan reducir, digamos, que tomen en cuenta la magnitud del problema que estamos viviendo. Bien. Marcos, la verdad que tu investigación, tu trabajo ha sido, bueno, la verdad que es muy bueno el aporte y esperemos que quien tenga que tomar decisiones y tenga la voluntad política para cambiar este panorama, estas grandes tasas que nos mencionás con respecto a siniestros viales, pueda cambiar. Así que desde ya te agradecemos y es muy bueno el trabajo y bueno, esperemos que sirva en algún futuro como para reducir este tipo de información que nos estás diciendo, ¿no? Que es lamentable realmente. No, el agradecido soy yo y bueno, también llamar a la sociedad a tomar conciencia del respeto de las normas de tránsito, de que es una cuestión que nos afecta a todos, digamos, independientemente que seamos conductores o no, digamos, de motovehículos y bueno, advertir un poco de que hay una cuestión de estacionalidad y bueno, una serie de medidas de seguridad que siempre son indicadas, como el uso del casco, el uso del cinturón de seguridad, que realmente impactan en la reducción de la mortalidad infantil. Este mes de diciembre es uno de los meses donde mayor registro se observa de mortalidad, así que hay que manejarse con precaución para evitar, digamos, este tipo de dolorosos eventos dolorosos que tienen un costo social y un costo económico. Bien, perfecto. Marcos, muchas gracias. No, a ustedes. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más Conciencia Riojana.